Bienvenidos, mi gente. Te más de mi canal de YouTube, el Lokai TV. Acuérdense a suscribirse, activar la campanita y no se lo olvidas a su comentario ahí debajo en la caja de comentarios. Bendiciones. Bueno, mi gente, el movimiento urbano sigue prendido por las cuatro esquinas. En el día de hoy, lo voy a estar hablando sobre la lamentable, el lamentable. Hecho el lamentable suceso que ha consternado ha a todo el mundo eh, sobre el caso del adolescente. El que, que su padre vino junto a su padre de Estados Unidos a pasar unas vacaciones para acá. Y lamentablemente no pudo ni llegar a su casa. El presidente Luis Abinader también habló, pero le voy a comenzar con esta noticia. El cual dice aquí. Padre del niño del adolescente ultimado en Santiago nunca se imaginó que su mejor amigo coordinó todo. Lamentablemente, dice aquí, según informes policiales, Tomás Espinal Morel, alias Tomasito, fue quien coordinó todo, ubicó la víctima y siempre estuvo en contacto con los... Que eh, cometieron el hecho a la familia hasta alcanzar el, el adolescente de nueve años. El padre del adolescente indicó que la última persona en ser arrestada por, era supuestamente su amigo, y que anoche durmió en su casa y fue quien lo acompañó a hacer todas las diligencias fúnebres de su eh, eh, de su hijo. Por lo que nunca se imaginó que su mejor amigo fue quien coordinó todo el suceso o, o, o todo lo que pasó contra su hijo. El adolescente Luis Félix Camilo, eh, que murió cuando llegó junto a su familia desde Estados Unidos en un vuelo para Santiago de los Caballeros. Miente, yo no lo, yo lo voy a seguir eh, leyendo eh, cosas, pero... Pero de, a lo último le voy a dar mi opinión, que es para que todo el mundo tenga o, 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 o sepa lo que va a hacer antes de usted venir aquí y decirle, antes de usted viajar. Dice también, fue arrestada esta madrugada una sexta persona involucrada eh, con el suceso del niño, eh, del adolescente de nueve años, en medio de un atraco registrado la tarde del miércoles en la circunvalación norte de Santiago de los Caballeros. Se trata de Tomás Espinal Morel, Tomasito. Con este apresamiento suman a seis los involucrados. Eh, con, eh, según las investigaciones policiales, Tomasito fue quien coordinó todo, quien ubicó la, la víctima y siempre estuvo en contacto con eh, los eh, que cometieron el hecho. Miren, yo, oye, me estoy conternado, pero voy a seguir leyendo. También, este mensaje que su propio padre dejó hace varios días, donde dice: Hay muchas cuentas falsas brechándome, eso lo dice en Instagram. Pero le diré algo: Ya que no dan la cara, le voy a decir algo: hagan lo que ustedes quieran conmigo. Por el día que, inventen, que intenten hacer, hacerme una palomería, háganlo lejos del alcance de mi hijo. Porque es la única manera que puedo coger, eh, puedo ir a la cárcel. Fácil, no diré más nada. Ahí está la cara del, del, del hijo mío, para que, no, para que lo conozcan. Un tro de pi, que no pueden ver al otro bien, ya me cansé de toda esta edema que me tienen. El que está tranquilo se deja tranquilo. Lo único que le digo, mi papá me dijo, para que llegue a tu casa. Que mejor llegue a la de ellos. Es algo porque ya con ese mensaje que él dejó ahí mi gente, a mí me deja claro de que él tenía muchas personas que querían hacerle daño. Y todo comenzó, le voy a decir ahora la verdad, todo comenzó porque Tomasito hizo el hecho. Porque Tomasito se fue por la Vuelta de México. Yo tengo todo lo, todos los datos. Tomasito se fue por la Vuelta de México. Y cuando Tomasito se fue por la Vuelta de México, eh, el, el chico. Se fue para, para allá. Tomasito se fue para allá. Y el padre del adolescente estaba en Estados Unidos, lamentablemente, en ese, en ese momento. Y Tomasito quería quedarse, le pidió una oportunidad. Déjame en tu casa por un par de días. Ok, el padre del adolescente lo dejó en su casa por un par de días, pero le dijo: Tú sabes que no te puedes quedar a vivir aquí. Yo te puedo dejar un par de días hasta que tú hagas tu diligencia que consiga un trabajo. Pasan los días, pasan los días, no consigue trabajo. Ya el padre del adolescente le dice a Tomasito, ya tú no puedes estar aquí, a tu diligencia. Tomasito, como no conocía a nadie, lo, al único que conoces a él, no tuvo otra opción de entregarse porque no tenía para dónde ir. Y se entregó, lo deportaron, ok. Luego de que lo deportaron, Tomasito estaba con unas advertencias al padre del adolescente, no, que cuando tú vengas aquí, que te que tú vas a ver lo que te va a pasar. Entonces todo eso pasó cuando ellos ya sabían, Tomasito, esto, eso era planeado y ellos ya sabían a qué hora venía, cuándo venía, en qué carro iban, qué vuelo venía y todo eso, porque eso era un servicio de inteligencia que le montaron un santo, le montaron un santo. ¿Qué, le, ¿Qué es un santo? Una persona que te están ubicando, te están dando seguimiento, saben todo de ti y por eso eso es lo que yo voy a decir, cuando usted vaya a viajar. Usted sea doña, sea mayor, joven, viejo, lo que sea, no le diga a nadie. Es mejor usted llegar hasta de sorpresa ante su familia. Y si le va a decir a su familia, mira, yo voy al día, no se pongan a hablar eso con nadie. Que es que todo el mundo se vende. La mala fe y la maldad no pare hembra. Todo el mundo en esta vida se vende. Y lamentablemente, mira cómo... Eh, por más que sea, lo agarren preso, le tiren 40 años, no le van a devolver la vida al adolescente. Lamentablemente, no va a pasar. Entonces, ¿qué queda demostrado ahí? De que él, hay que decir la verdad, tenía un par de pesos, sus prendas, que son de él, no hay por qué envidiarlo. Y hay personas que se llenan de odio. Porque en realidad no era a, a quitarle su pertenencia que querían. Era acabar con él que querían. Porque salió una nota de voz también por ahí. Que querían quitarle su perte, Que quitarle su, su vida era. No era su pertenencia. ¿Tú entiendes entonces? Usted que viaja a Estados Unidos. A cualquier parte del país. Europa, España, Italia, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Venezuela. Cualquier parte del país. Y usted por... Cosa de la vida, o discutió con una persona, o usted sabe que usted está bien, porque hay, hay gente que se limpian cuando se van. No se ponga a hablar con nadie y que yo voy. Dele la sorpresa aquí cuando usted esté aquí. Que hagan lo que quieran aquí. ¿Por qué? Porque si usted anda con su familia, usted no va a querer que le pase nada a esa familia. Entonces. Yo veo gente que se llenan de odio por, por, por dos o tres pesos, lamentablemente. Ese tomacito. Ahí queda más que demostrado que fue su mejor amigo que lo vendió. ¿Qué tú dices de eso? Entonces, que no se puede confiar en nadie. Su mejor amigo, bro, que durmió con él y fue con él a la funeraria. Dios mío, por ese tipo no tiene corazón. En realidad, él no tiene corazón. Porque, como una gente que vaya contigo, que duerma contigo, que vaya al entierro de tu hijo y todo eso. Y sea el culpable y esté contigo como que él no sabe nada, como que, ay, queremos buscarlo. Dios, eso, eso es lo mismo caso de Emily peguero que ni al recordarme lo quiero. Pero ojalá y se haga justicia con este caso. Bueno, mi gente y ustedes saben, hasta que llegó este contenido, espero que te suscribas, activa la campanita y que no se te olvides de a tu comentario y debajo en de la caja de comentarios. Bendiciones, suscríbete, suscríbete.